Compañeros en estudios, nos encontramos desde Ciudad Universitaria, donde en este momento nos está acompañando Edwin Alvarado, quien es parte de Mercadeo de la Universidad. ¿Está tomado este centro donde todavía estaban recibiendo pacientes? En efecto, lo que es el acceso al edificio ha sido tomado, lo que dificulta la entrada al personal de tempranas horas. No han podido ingresar, por lo que abrir el centro no ha sido posible. Este era un espacio que no estaba tomado, se le estaba dando atención a las personas que venían de fuera de la capital, incluso que ha estado discutiendo y peleando las autoridades para que no se lo tomaran. En efecto, el centro ha estado operando normalmente hasta lo que era el día de ayer a su cierre a las 7 de la noche. Y asimismo, se atienden personas de afuera que no se les ha podido brindar ese servicio el día de hoy. ¿Qué atenciones son las que dan aquí en este centro? En el centro hay lo que son rayos X, mamografías, ultrasonidos, tomografías, fluoroscopía, resonancia magnética y los servicios también de rehabilitación física que incluyen el área de psicología, fonoaudiología. ¿Cuántas personas aproximadamente atienden a diario? El promedio que se ha manejado en su operación normal es de alrededor de 300 personas, pero por los momentos la afluencia se ha visto reducida hasta un 70%. Y en el caso del día de hoy, que estaba suelto pero ha sido tomado, ¿cuántas personas han regresado a sus casas? No se ha sacado un dato exacto de cuántos han venido hasta el momento, pero sí muchas personas que han venido han debido de regresarse. ¿El personal no ha ingresado? No, ningún personal ha ingresado al edificio. Muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo en Ciudad Universitaria. Este era uno de los edificios que no estaba en toma. Hasta el día de ayer fue tomado, así como nos han dado la información. Por lo tanto, no se está atendiendo. Con esta información, retorno a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.